بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo, alabado sea Allah, el único quien no tiene asociados, el eterno. Y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros Abil Qasim y Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia, con su familia erudita, impecable, infalible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente hay en sus historias el motivo de reflexión para la gente dotada de intelecto. Evidentemente, las historias se refieren al pasado. Las historias se refieren al pasado, y el Corán siempre usa las herramientas y los instrumentos que puedan llegar al corazón y el intelecto de la gente para reflexionar sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El Corán usa y aprovecha este instrumento que es el recuerdo y las historias de los pueblos que han tenido la existencia en este mundo, para que la gente reflexione sobre su destino. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, como hemos dicho en esta aleya del Corán, se refiere al pasado para que nosotros mismos reflexionemos sobre el destino que recibieron aquellos pueblos. El pasado sirve muchísimo para cualquier pueblo, porque al fin y al cabo el pasado representa el respaldo del presente. El pasado representa la plataforma sobre la cual se sienta y se descansa nuestro presente. Este pasado que nos provee, que nos suministra, que nos provisiona todo aquello que redunde en nuestro provecho, en nuestro beneficio, tanto en el mundo de aquí como en el mundo del más allá.
Estamos aquí, hermanos, para asomarnos a una franja de tiempo que ilumina nuestro presente y nuestro futuro también. Cuando digo que hay que remontar al pasado, no significa esto para nada sumergirnos y hundirnos en la historia. No significa eso para nada quedarnos anclados en el terreno de los acontecimientos que solo tienen existencia en los libros. Viviendo así ilusiones, embriagados por aquellos tiempos de oro, como si soñáramos en un estado de somnolencia profunda, y cuando despertamos nos topamos con la realidad, una pura y dura realidad. Esta realidad que no cesa de incrementar sus desafíos, de incrementar sus retos a los seguidores de quien estamos hoy aquí reunidos para celebrar el aniversario de su natalicio. Repito que no estamos aquí solamente para recordar hechos y acontecimientos y sucesos del pasado. Por consiguiente, lloramos cuando se trata de una tragedia del pasado, o al contrario, mostramos alegría y júbilo cuando se trata de aquellos tiempos de oro. Aquellos tiempos de orgullo, aquellos tiempos de grandeza que crearon nuestros antepasados y ancestros. Desde luego, al señalar el hecho de llorar y regocijar, no me refiero en absoluto a congelar nuestros sentimientos, ni mucho menos, porque la afectividad es un instinto intrínseco de la condición humana. No podemos ignorarla ni renegar de ella. Eso es cierto, pero no es menos cierto que también es cierto que lo mejor y lo correcto que tenemos que hacer es fundir la afectividad con el entendimiento, el pensar con el sentir, la emoción con el raciocinio y el intelecto. No cabe lugar a dudas, hermanos, que solo con esta filosofía y modalidad podemos sacar beneficios a nuestros encuentros, a nuestras celebraciones, tanto del nacimiento como del fallecimiento del profeta como de los imames. La paz y las bendiciones sean con todos. Solo con esta visión, no digo eficaz sino eficiente, logramos evitar la esterilidad de nuestros encuentros. Logramos evitar la esterilidad de nuestros festejos y, por ende, convertir nuestros encuentros en campos fecundos, productivos, útiles, beneficiosos y fructíferos. En virtud de esta perspectiva, hermanos, me gustaría tocar este tema que nos va a ocupar hoy, enfocando nuestra celebración
desde el punto de vista coránico. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Y recuerda, porque el recuerdo beneficia a los creyentes. Independientemente de los factores y las circunstancias que causaron la revelación de esta ley, no conviene, hermanos, en absoluto encerrarnos y limitarnos en aquellas circunstancias, sino todo al contrario, convendría romper las vallas del tiempo y del espacio para proyectar el espíritu de esta ley en la vida del creyente, esté donde esté. Porque sólo así, hermanos, mantenemos viva la ley y salvaguardamos la temporalidad de su mensaje. La ley dice y recuerda una orden atemporal que moldea todas las circunstancias, encaja en cualquier tiempo y está en armonía con todos los tiempos. ¿Significaría esto que los beneficios que se logran varían en función del tiempo y del espacio? ¿Varían en función del tipo de recuerdo y de su magnitud? Así que a veces el recuerdo puede generar el beneficio al nivel individual, otras veces al nivel grupal y en otras ocasiones al nivel social y, como no, al nivel estatal. Esta ley, hermanos, para mí forma parte del cuerpo teórico coránico para generar cambios en la sociedad, rectificar errores, evitar desviaciones y divulgar la justicia, rescatando a todos los que sufren cualquier injusticia y a todos los oprimidos del mundo. Tenemos, hermanos, como testimonio histórico el cambio que tuvo lugar en la época del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con su familia. Un fruto del recuerdo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también en la era contemporánea, la República Islámica es un fruto también, un fruto vivo y candente a raíz de un tipo de recuerdo que brindó el Imam Khomeini rahmatullahi alayh, no solo a su pueblo, sino a toda la umma islámica. Un llamamiento que hizo el imam a la toma de conciencia, una lucha incesante acompañada de muchas y muchas amarguras y dificultades. Fijaos, hermanos, el abanico grande de frutos que produce el recuerdo. Desde el beneficio que puede conseguir un derviche en su retiro hasta la desmembración y el desmoronamiento de tiranías milenarias. Ahora bien, cabe preguntar, pues, ¿qué beneficios podemos nosotros lograr? ¿Qué tipo de beneficios podemos conseguir de esta
celebración que hoy día celebramos en nuestro encuentro. Recordar al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia, es recordar su nobleza, recordar su honorabilidad, recordar su honradez, recordar sus virtudes, su misericordia, su indulto, su altruismo, su filantropía, etcétera, etcétera. Una gama de caracteres y una gama innumerable de virtudes que caracterizan la personalidad del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Por eso, hermanos, no es en vano que Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a él diciéndole: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Eres sí de eminente carácter. Recordamos, hermanos, la paciencia del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y con su familia. Su paciencia en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Su paciencia divulgando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Su paciencia aguantando lo inaguantable, aguantando todas las dificultades, todos los problemas, todos los retos, todas las trabas, todas las tramas. Todo esto, si estamos hoy, hermanos, aquí para recordar el nacimiento y para celebrar el aniversario del nacimiento de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, tenemos que tener en cuenta todos estos sufrimientos que sufrió nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Porque festejar ese tipo de encuentros, ese tipo de celebraciones, no basta con festejos aparentes, festejos que no llegan al meollo de las cosas, no llegan a la profundidad, no llegan a darnos ningún fruto en nuestra vida cotidiana. Recordamos la filantropía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces recordamos la paciencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en este camino de divulgar el Islam. 23 años. 23 años después de tomar el relevo de la profecía. Un tercio de su vida sufriendo, pasando de sufrimiento a otro sufrimiento, cambiando de problema a otro problema. El profeta sallallahu alayhi wa alayhi nunca descansó en este camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Se enfrentó a todas dificultades. Sin embargo, y a pesar de todo esto, nunca perdió el control de su nafs sallallahu alayhi wa alayhi. Cuando se fue el profeta a Taif, alrededor de Medina, unos kilómetros de Medina, para llegar a la tribu de Thaqif y para hacerles llegar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala,
lo recibieron de una manera que no se merecía el profeta Muhammad. Sus hijos lo apedrearon. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi se refugió a un jardín, se refugió a una finca. Y lo único que hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ¿qué es lo que se puede imaginar? ¿Cuál era la postura del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam después de recibir ese tipo de comportamiento? Lo único que hizo, para que veamos y estimamos la rahma y la misericordia de Allah, del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, levantó las manos a Allah subhanahu wa ta'ala. Se dirigió a Allah subhanahu wa ta'ala, hablando con Allah subhanahu wa ta'ala, invocando a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo: oh Allah, si todo esto que me ocurrió, todas estas dificultades, problemas, todas estas trabas, todas estas conspiraciones, todas estas dificultades, si no fuera esto por motivo de tu ira y de tu enfado conmigo, para mí no me preocuparía para nada. Al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi no le preocupaba nada de eso, de todas estas molestias, todas estas molestias, todos estos problemas, todas estas dificultades, no le importaban para nada al profeta Muhammad, porque sabía de antemano que eso es el precio de este camino. El precio del Islam es esto, o más todavía. Entonces dijo, al final lo único que le preocupaba al profeta es conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si llega a conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y el agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfacción de Allah subhanahu wa ta'ala, es lo único que quería el profeta. Ahora que le apedrearon, que estaba sangrando, que estaba sufriendo, que estaba pasando malos momentos, para él no le preocupa para nada. Incluso más todavía, hermanos, justo en este tiempo, en este momento, le vino Gabriel y le dijo: oh Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala me mandó, si quieres, con tu permiso, aniquiló este pueblo entero. Lo quitó de la faz de la tierra. Pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su misericordia, no quiso. Dijo: no, Gabriel. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala, invoco a Allah subhanahu wa ta'ala, para que sus hijos, sus descendientes, llegarán algún día a decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, hermanos, sí, estamos aquí festejando y recordando este aniversario del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lo único que tenemos que concentrar en él es estos caracteres del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estos atributos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estas posturas proféticas y estos comportamientos. Aprendemos entonces del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aprendemos
contener nuestra ira. Aprendemos a contener nuestro enfado. Todo esto en beneficio de la hermandad, en beneficio de los hermanos, para velar y para proteger la comunidad musulmana. Así que paciencia y paciencia. Tenemos que aprender la paciencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Paciencia si nos insultan, si nos calumnian, si nos injurian. Si de verdad somos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, debería ser nuestro comportamiento así, de la misma forma que actuó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, desde luego, que no podemos nosotros, en este encuentro tan corto, no podemos abarcar todos los caracteres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pero tampoco interesa mucho profundizarnos en el ámbito puramente histórico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Podemos hablar de su nacimiento, podemos hablar de los milagros que acompañaron su nacimiento, podemos hablar de todo esto, pero para eso, para nosotros nos importaría poquísimas cosas, nos daría pocos frutos. Lo más importante, hermanos, es concentrarnos en la esfera y en la dimensión práctica. Es decir, tenemos que concentrarnos en los caracteres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y procuramos, intentamos, esforzamos reflejarlos en nuestras personalidades, en nuestro comportamiento. Eso es lo que hace entrar la alegría al corazón del profeta Muhammad. Entonces, la dimensión práctica es la más importante. Así que festejar este día equivale a renovar nuestro contrato con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Festejar este día equivale a renovar nuestro compromiso con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que revisar ese compromiso. Tenemos que hacer un inventario de nuestras actitudes, nuestro comportamiento con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Significa revisar nuestra relación con el profeta, conmemorar este día de aniversario del natalicio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Requiere, hermanos, que reflexionemos muchísimo y profundamente sobre nuestras conductas, posturas y el papel que tenemos que desempeñar, sobre todo en estos tiempos en que los enemigos del Islam y los protagonistas de la corrupción siguen bombardeando ininterrumpidamente con tantas y tantas calumnias, injurias, insultos, blasfemias a nuestro ejemplo, a nuestro símbolo, símbolo de paz, a nuestro profeta Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Pues hermanos, ante esta rabia de islamofobia, la mejor respuesta sería incrementar de nuestra parte nuestra relación con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reforzar, incrementar y profundizar más esta relación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intentar al máximo seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Corporizar sus principios y materializar sus caracteres. Ese es el único arma que nos puede proteger contra la campaña propagandística tergiversadora que intenta desfigurar tanto la imagen del profeta como de su mensaje. Pero hermanos, tenemos y hemos de señalar también que lamentablemente existe una realidad dolorosa, una realidad dolorosísima que sirve de caldo de cultivo para aquellos que nos atacan. A todos, un caldo de cultivo que fomenta, que ayuda a perpetrar todo lo que se hizo y se hace contra el Islam, contra el profeta, el símbolo del Islam. El caldo de cultivo a todas estas insidias, a todas estas conspiraciones que no podían afectarnos normalmente si no fuera por los resquicios que favorecemos nosotros mismos gratuitamente cuando nos peleamos, cuando nos insultamos, cuando nos odiamos, cuando prejuzgamos unos a otros, cuando nos hundimos en discusiones bizantinas, mientras el verdadero enemigo bombardea, ataca, invade, derrumba casas, destroza cultivos, arranca árboles, expulsa a familias, envía drones para espiar y atacar. Y nosotros, en nombre del Islam, nos matamos los unos a otros y nos autoproclamamos representantes de Allah. Mandamos unos al paraíso y muchos al infierno. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin.